mañana llegó la selección sub-20, después de salir campeona, tanto que decías no vigan estos 36 años que los van a... ¿Cómo son para romperse? Sí, sí, sí. No, y aparte creo que lo hicieron muy bien. Yo creo que lo principal era que clasificaran, lo hicieron cómodo. Claro. Dos o tres fechas antes. Después si salía campeón... Y todo lo que vos decís difícil, ¿no? Ganaron en la altura y contra el local. Y contra el local y jugando superior al local en todo el partido, ¿no? Mucho mejor. O sea, fue más fácil de lo que se esperaba. Para mí muchísimo más fácil. Claro. Porque yo el partido contra Venezuela vi un equipo cansado. Claro. El técnico tuvo que hacer muchos cambios. Funcionó eso, ¿no? Corrió más el equipo. Claro, pero corrió más. Pero aparte encontró los goles con Arday en el momento justo. Y después en ningún momento peligró el partido. Viste que decís, yo qué sé, faltando 20 minutos te pueden empezar a tirar centro. El gol es una casualidad. Un centro largo que ni siquiera lo quiere hacer. Bentancur para mí es un partido brillante. El mejor partido de Bentancur fue contra Ecuador. Me encanta Rogel, el central. Sí, impasable. Impasable en todo el sudamericano. Y creo que Uruguay es un justo campeón. Y Arday se entró. Esos días que entrase, estás tocado. El primer partido que le dieron para ser titular convirtió los dos goles. Después salió sentido en el segundo tiempo. Pero Uruguay en los 90 minutos fue superior. Mereció ser campeón, que eso también es importante. Porque una vez sos campeón como Argentina, que clasificó al Mundial sin merecer. No, porque en el último partido, con unos resultados ganó que se le dio, se metió y Brasil quedó afuera. Uruguay creo que es un campeón. Bueno, no nos agrandemos, que al Mundial de los Grandes llegamos muchas veces así. No, pero esta vez yo creo que Uruguay merece este premio que hacía tiempo que no recibíamos. Bien, y ahora vamos a ver, Marce, para el Mundial. Cuando llegaba el plantel a las 4 de la mañana al aeropuerto, por allí estaba Martín Kesman esperándolos. Qué recibimiento, ¿no? Ah, impresionante, la verdad. No lo podía creer. Bueno, estamos acá y bueno, gracias a toda la gente por el apoyo de siempre. ¿Qué significa este título después de 36 años? No, impresionante, ¿no? Algo histórico que va a quedar grabado siempre y bueno, la banda se lo merece, ¿no? Porque todo lo que hizo, el sacrificio de siempre y bueno, acá estamos, gracias a Dios. ¿Sensaciones? Y alegría, felicidad. La verdad que esto es un momento único, histórico para todos nosotros. Vamos a disfrutar de este momento con nuestra familia, con nuestra gente que nos bancó durante todo el momento y bueno, esto para todo el pueblo uruguayo. Te pregunto a vos, Rodri, ¿sensaciones de este título? La verdad, muy contento, la felicidad de todo el grupo, de la familia, la verdad que siempre estuvo y muy contento. Yo creo mucho en la relatividad de los resultados, pero cuando se ganan cosas también hay que destacarlas. Y ganar un torneo sudamericano es un torneo muy fuerte, muy duro. De visita. De visita, en la altura, con selecciones muy fuertes. Y lo ganamos, pero en forma totalmente justificada. Porque ganamos la serie, ganamos el hexagonal, ganamos la sumatoria total. O sea que en todo sentido el equipo demostró que era el mejor. Campeones de América. Bien, bueno, la alegría, la familia estaba esperando un horario complicado, sí, ¿no? 4 de la mañana para hacerle el aguante. ¿Notó Tejera el detalle en el cabello de Amaral? No, después que usted lo dijo, sí, lo vi ahí. De rubio. ¿Ah, sí? Se ve que hizo una promesa. Una promesa, seguramente, ¿no? Él y algún otro jugador. Mirá vos. Está bien. Se puso el gorrito después para disimular en la llegada. Bien, bueno, y no solo lo felicitaron desde acá, ¿no? Todos los uruguayos que estaban viendo el partido, la familia, los amigos, que algunos pudieron ir al aeropuerto, sino también jugadores de la selección. Mm. Como, por ejemplo... Bueno, Cavani, Suárez, Godín, varios escribieron. Vamos a verlo. De otra vuelta lo contaban en la radio. A la hora que sea, igual ellos se levantan a ver los partidos o los miran igual. O los grabarán. Están enfermos, ¿no? Suárez dice, felicitaciones a toda la sub-20, gracias por esta gran alegría, se lo merecen por todo el esfuerzo que hicieron. Orgulloso de ustedes. Y la foto, ¿no? Con aplauso, pone. Godín. Ahí, Godín. Uruguay nomás. Felicitaciones, gurises. Como uruguayo me siento orgulloso y agradecido por esta alegría. También en el momento era Marcelo, ¿eh? No lo grabaron y lo vieron después. En el momento, sí, en el momento. Capaz que tienen a alguien que le maneja la cuenta, pero desde la cuenta de ellos aparecía la felicitación. Ahí está Cavani. Ahí Cavani también. Felicitaciones a todos los muchachos de la sub-20, dejando una vez más a nuestro fútbol en alto. Orgulloso de la celeste. Y bueno, también la foto del momento que... Se les daba el título. Yo creo que hay varios jugadores de este equipo que
puede empezar a alternar en el... Bueno, en el justamente en el suplemento referí del Observador ya se menciona al recambio, ¿no? A que estas son las bases del recambio de la mayor. Para ¿quién, mí, Marcelo? Bentancur es, yo en la próxima convocatoria lo llevas. Sí. Aparte, el medio campo es el lugar donde parece ser más necesario el recambio, ¿no? Pero aparte, este chiquilín jugó todos los partidos y lo jugó con una categoría. Tuvo partidos buenos y malos, pero lo jugó con muchísima categoría. Y además juega en Boca, ¿no? Cosa juega en Boca y ahora va a la Juventus. Va a la Juventus, pero digo, más allá del club, el tema de jugar con público, con presión. Vos jugaste en Boca, ¿sabés? Que no es lo mismo que jugar en... No. ¿No? El tema es que yo creo que de todos, el único que hoy por hoy podría encajar en la mayor sería Bentancur. Porque después tenés buenos jugadores, pero en posiciones que por ahí no van a jugar. No necesitas un zaguero, por ejemplo. Pero lo que sí es claro que es todo parte del mismo proceso, ¿no? En ese sentido, Coito es el riñón del maestro Tabárez. No, y aparte le agradeció al maestro, dejó entrever que no sabía si iba a seguir, que para mí... En la AUF tienen que moverse rápido para que Coito continúe con el proceso de juveniles, que siempre le salió bien sub-17, sub-20, porque después si cambiás no es fácil meterse en ese proceso, por más que capaz que Coito dice, no quiero dirigir más juveniles, quiero tirarme a dirigir primera división, y está en todo su derecho, ¿no? Figuras ofensivas, Amaral, que fue el goleador del campeonato, De La Cruz. Salió en la prensa de Palma, el presidente de Liverpool pide 14 millones de dólares por su pase. Algo sea impresionante. Yo no creo que sea así, no, me parece. Claro, que... mucha plata. ¿No? Para mí es mucho dinero, por más que el jugador después... Si él pasa a Europa, puede valer ese dinero, pero siempre... Desde acá es muy difícil que un club europeo pueda pagar ese dinero. Waller hizo un campeonato bárbaro también, el de Plaza Colonia, o más que no estuvo en la final. Y después yo creo que en total, en general, el equipo se vio como un equipo de una selección mayor. Eso es lo que creo que tenemos que destacar de Uruguay. Sobre todo la presencia en este partido definitorio, ¿no? ¿Cuánto jugó el hecho de que para Uruguay era una revancha? Porque ya había tenido la chance de ser campeón contra Venezuela y había perdido duramente 3-0. Y que para Ecuador, porque nosotros hablamos mucho de la presión que le ponían los chiquilines a los 36 años, para Ecuador es la primera vez en la historia, de local. Empezaron el partido y en la primera de cambio se equivocan en una salida y les hacen el gol, ¿no? Eso como que condicionó mucho el partido. No, pero por eso te digo que no era fácil para Uruguay, porque era un equipo que estaba muy cansado. Y cuando vos hace mucho tiempo que estás afuera jugando en Sudamericano, está bárbaro, pero estás cansado de todo, estás cansado. Y ellos dijeron, bueno, es la última, yo estoy seguro que se mentalizaron. Son los últimos días, vamos a mentalizarnos en este partido. Si podemos salir campeones, mejor. Y si no, es un buen campeonato. Y lo hicieron... Bárbaro, porque, como decimos, juegan contra el local. El árbitro, quieras o no, siempre puede ayudar al local. En el segundo tiempo abrieron las puertas a ver si el público con más gente podría ayudar, pero cuando abrieron las puertas ya era tarde, porque Uruguay ya estaba 2-0 en el marcador. No los acompañaron más en todo el campeonato. No, por eso quisieron abrir las puertas. Marcelo, ¿de muchos de estos jugadores ya se reintegran a sus equipos a jugar el campeonato en local? Para mí lo lógico sería que les den una semana, 10 días libres, sería lo ideal, porque fíjate que vienen... Estuvieron entrenando mientras estaban las fiestas, entrenando. Después concentraron y se fueron el 14 de enero al campeonato y vuelven ahora. Están cansados. Para mí le tenés que dar 10 días a todos los jugadores. Y van a festejar fuerte. ¿Sabés el carnaval que pasa si le das 10 días? No, pero le tenés que dar, porque es tan importante entrenar como descansar. Me entraña usted que fue un jugador de... Tiene que ser para descansar. Tiene que ser para descansar los 10 días. Pero son para descansar, no importa. No, descanso. Desenchufe. Claro. Hablando, vos decías, bueno, cansancio, necesitan descansar. Hubo un momento, después que salieron campeones, que se olvidó todo el cansancio. Vamos a ver cómo festejaban después del partido. Fueron vencidos por los campeones del mundo entero. Tarea cumplida, satisfecho, contento porque, bueno, vivimos una gran experiencia. Es un crecimiento para ella como futbolista, para el fútbol uruguayo, confirmar, como siempre me preguntaban y yo decía, y bueno, cuando salís segundo estás más cerca, hasta que un día se va a dar. Y bueno, y nos tocó en este torneo que nos llena de alegría, de emoción. Para mí se me llena el alma de alegría por cómo nos preparamos todo el año para venir y bueno, y demostrar lo que demostramos. La verdad que muy contento. Sí, había gente que especulaba después del partido que tuvimos con Venezuela. Esto es para ellos. Pero bueno, este momento para disfrutar, para sacar esto que durante mucho tiempo estuvimos entrenando, preparándonos. Somos agradecidos
que vestimos esta camiseta. ¿Y qué te diga, muchacho? Una euforia tremenda, la verdad. No lo puedo creer. Costó muchísimo y bueno, ahora estamos disfrutando. ¿De quién te acordás en este momento? ¿Tu vieja está acá en la tribuna? Mi vieja está ahí, sí, sí, siempre está firme. Todo, Mati. Un saludo quiero darle a Feni también, a la Estrella del Sur, que es el cuadro donde me formé. Y nada, a disfrutar. Bien, Marce. Buen arquero, decías. Sí, muy buen arquero, muy seguro. Y todos los partidos se lo vio con una personalidad aparte. Porque no solo atajaba, sino que sabía manejar los tiempos del partido. Eso es importante para un arquero. Cuando te vienen atacando mucho, iba tranquilo a buscar la pelota. A esa edad, además, no tener esa carpeta es muy importante. No, a esa edad. Y otros jugadores, hay una jugada de Viña que es espectacular, que queda afuera tirado y se tira dentro de la cancha a agarrar todas cosas. Que los jugadores, aparte de que están muy bien con la pelota, están bien para manejar cosas que hay que manejar en el fútbol de hoy. Sí, Mele, además de buen atajador, es un golero que achica bien, que sabe medir los tiempos, domina el área muy bien, digo, porque es otro que puede tener futuro, ¿no? Para mí, todos los que jugaron acá tienen que jugar en primera división acá. No, está bien, estoy pensando en la selección. No, pero igual, hay muchos que no son titulares en sus equipos acá, en el fútbol uruguayo. Y para mí, cualquiera de estos, los dos centrales que son de Nacional, juegan en Nacional tranquilamente, porque tienen nivel. Cuando vos jugás un campeonato sudamericano a ese nivel, claro, y lo haces bien, tenés nivel para jugar en el fútbol uruguayo. Bueno, capaz que ahora... Yo creo que pueden tener la chance, ¿no? Y que no se pierdan en una tercera división o siendo suplentes. Bien, Marce, no te vayas. No me voy, me quedo. No.